otra Carla Sofía. El presentador de televisión Juan José Origel manifestó su total desacuerdo con los cambios de género, mismas que han sido tan sonadas en los últimos tiempos. El moderador de espectáculos lamentó que las personas no puedan aceptar sus sexos, mismos con los que Dios los creó y con los cuales deben acabar sus días en el mundo. Oye, ¿no quieres que te apunten de una vez? Mira, yo no sé y no me van a criticar ni nada, pero yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Mis respetos, respeto a la gente, pero yo no estoy de acuerdo. Pues él sí. Digo, la verdad, qué bueno. Él quería ser mujer desde hace muchos años. Pero si ya Dios te hizo hombre, pues ni modo, te tienes que morir. ¿Te aguantas? Pues sí. Digo, esa es mi manera de pensar. Podrás hacer lo que quieras de tu vida, lo que tú quieras. Pero, y más mutilarse, hacerse, cortarse, ponerse, quitarse. Esa es mi manera de pensar. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sin duda, estas declaraciones traerán mucha polémica, pues no tardarán muchos que lo tachen de racista u homofóbico. Estas aseveraciones las hizo Origel al presentar una nota de la actriz Carla Sofía Gascón, que antes fuera Carlos. Recordemos que el actor español Carlos Gascón revolucionó las redes durante el 2018 tras revelar que ahora es una mujer llamada Carla Sofía. Es reconocida como tal y volvió a demostrar su talento frente a las cámaras, esta vez protagonizando una producción cómica en italiano. En aquel momento, Carla manifestó su emoción y agradecimiento por regresar a Italia tras 25 años, y más aún porque interpreta un personaje femenino, el cual comentó es una oriunda de Barcelona, España, y que mantiene una relación de amistad con un pintor, el protagonista del film. Carla, muy emocionada, contó que los trámites para cambiar su nombre y de género de forma oficial fueron culminados de manera exitosa, por lo que ante la justicia de su natal España, es una mujer como cualquier otra. Pues la noticia es que ya soy una señora oficialmente, o sea, nadie me puede decir que no lo sea, porque ya oficialmente para el Estado español y para cualquier país a partir de ahora, pues mi sexo es femenino. Entonces ahora lo único que me queda es que me den los documentos. Lo que no sé es si me los darán antes de que yo tenga que regresar a México o no, con lo cual todavía me quedará un rato de mostrar unos documentos con Juan Carlos y como que soy un señor. Mi nombre es Carla Sofía Gascón y el sexo es femenino. Sin problemas, habló referente a los evidentes cambios físicos, entre los que destacan el cabello largo y pecho abultado. Pues los más evidentes son pues que te crece el pecho, el pelo que no se te cae y te vuelve a crecer más bonito, la piel cambia también totalmente, la redistribución de las grasas. Y obviamente pues se pierde un poco de fuerza.